Charlamos con Lucio Sanzio, bajista y parte del trío paraguayo. Paraguayo nos viene a contar que la música y lo audiovisual se cruzan. La conspiración de los monstruos, así como la música y los dibujos y las formas de viajar, nos van a invitar a recorrer un poco de qué se trata esta conspiración. ¿Cómo es este monstruo que paraguayo es parte, en parte también? Vamos a compartir un poco, un rato, con Lucio Sanzio, la conspiración de los monstruos, bajista de paraguayo. Hay una pregunta muy recurrente que se nos hace seguido, que es sobre nuestra manera de componer, de inspirarnos, o cómo encaramos las canciones, cómo las tomamos. No sé si son canciones también, ¿viste? Porque a veces canción se nos remite más a una composición más clásica, a letras inclusive, aunque esto no sea así, ¿no?, en general. Pero no sé si es canción, obra musical, experimentos, bueno, no sé cómo titularlo, pero bueno, se nos pregunta por ese tema, ¿no? Y nada, lo que hacemos es, en general vamos buscando un clima. Nosotros tenemos como una especie de regla, que es que nadie trae canciones. Nadie llega y dice, che, este es mi tema, vamos a tocarlo, qué sé yo. Todo lo que se escucha de paraguayo, en vivo o en disco, todo nace en los ensayos, ahí mismo. Por ahí alguno puede tirar un color o una idea, o decir, qué sé yo, la otra vez el Falu dijo, che, vengo con una base en la cabeza que ando dando vueltas, bueno, a ver qué onda, y se puso a tocar y nos pusimos a jugar encima y nada, fue tremendo. Encima fue ahora en cuarentena, después de unos meses de no ensayar, y bueno, fue muy liberador, entre otras cosas. Lo que hacemos es ir buscando un clima. En general, el primero que termina de afinar o de acomodar se arranca. Casi siempre es Falu en la bata, que se acomoda primero, y después empieza a jugar, y cuando yo ya termino de afinar y me acomodo ahí volúmenes, todo, también me pongo a tirar alguna notita arriba a jugar, y después se va enganchando Juani, y por ahí vamos como jugando y picando así un poquito por un lado, por el otro, y en un momento medio mágicamente pasa algo donde nos dice a todos, sin hablar, ¿no? Todo esto es perceptivo. Che, es por acá. Y empezamos, ¿viste? Así. Nada, vamos por ahí, nos va llevando. Al otro día, al próximo ensayo, nada, tratamos de acordarnos un poco, porque no grabamos, no somos muy metódicos así, muy aplicados. Che, ¿se acuerdan cómo era lo del otro día? Que estaba buenísimo. Sí, me parece que vos, así, dale, tac. Y empezamos a buscar. Obviamente no llegamos ni a palo a lo que hicimos, pero digo, rescatamos un montón y le empezamos a dar una forma. Y al siguiente ensayo lo mismo, pero nunca, ni la primera vez que se ensaya, ni la última vez antes de grabarse, son iguales los temas, ni siquiera cuando se graba. Entonces jugamos con eso, no nos atamos a partes, cortes, estructuras, digo, todo depende del estado de ánimo que tengamos el día de grabar, o de ensayar, o de tocar, y nada, de concentración y de todo, pero no, nunca creo que nos salió dos veces igual una canción, ni en tiempo, a veces pueden durar 5 minutos, otras veces 10, ni en partes, a veces son más suaves, así como más soft, otras veces están un poco más crudas. Bueno, depende de todo, así como las personas con sus días, lo mismo hacemos con las canciones. Y bueno, y el día que se graba siempre hay un plus más, y aparte el trabajo de estudio después de ir editando. Nosotros en general grabamos así, sobre estas improvisaciones o improvisaciones ensayadas, y después tenemos mucho laburo de estudio post grabación, que es cuando editamos y armamos la canción ahí, la canción, la obra, el tema, ¿no? Y ahí es donde nos ponemos a jugar. Entonces lo que era un estribillo de repente puede pasar a ser una introducción, y lo que era un final puede pasar a ser
parte del desarrollo y agregamos minutos, sacamos segundos, metemos, sacamos, ponemos, acomodamos y así. Vamos jugando varios meses, entre que lo escuchamos, vamos al estudio todas las semanas y vamos corrigiendo, cambiando, hasta que en un momento, bueno, nada, decidimos parar, porque decimos, bueno, ya está, ¿no? Sí, ¿qué más se le puede hacer? Un montón de cosas, pero bueno, pero ya está bien, dale. Y ahí sacamos. Así que bueno, eso es un poco de cómo es Paraguayo, puertas para adentro.
Estuvimos hablando con Lucio Sanzio, bajista de Paraguayo, sobre la conspiración de los monstruos, esos monstruos que se cruzan entre la música y el sueño audiovisual, entre el cómic y la psicodelia, esa forma de entender que otros mundos habitan en este mismo plano. Paraguayo que también le integran Juan Zurita en guitarra, Falu Montero en baterista y el mismo Lucio Sanzio en bajista. Él nos irá contando cómo fue que Paraguayo, banda de rock de la ciudad, se encontró con el formato audiovisual. Bueno, y una de las piezas claves de este proceso también es el Gabe, Gabriel Damoretti, que es como una especie de cuarto, quinto, sexto, ya no sé bien el número de integrante paraguayo, que él hace todo lo que es animación, todo lo que es las visuales nuestras, la parte gráfica, las tapas de los discos, flyers, afiches, entradas, calcos, bueno, cualquier locura gráfica y visual pasa por las manos de él. Así que nada, está buenísimo el juego que él propuso sobre la película. En los cuadros se va viendo imágenes de la peli y encima las intervenciones del Gabe, con animaciones y bueno, hay unas flasheadas súper interesantes y qué sé yo, no sé si novedoso es la palabra, pero no es algo que vea siempre. No me de entrada no me pareció muy común, es como otro lenguaje. Nada, distinto sería. Y después, bueno, y otra de las piezas, ha sido uno de los engranajes vitales de Paraguayo, es nuestro luthier, Raúl García Torres, que es quien nos hizo los instrumentos, el bajo, la guitarra. También tenemos un cuerpo de batería, el redoblante, y bueno, algún día, si con viento a favor se puede, quizás lleguemos a terminar el resto de la batería y los nuevos instrumentos que se vayan sumando también vengan de su mano. Nada, trabajamos con él ahí siempre, desde la hora cero. De hecho, en la fundación de la banda, ya prácticamente puso así los instrumentos él. Así que también es como su taller experimental, su laboratorio práctico, bueno, somos nosotros también de alguna manera. Si bien, digo, él labura hace añazos y vende sus instrumentos, arregla, da talleres, clases, cursos, nada, es muy loco que una misma banda le usa todos los instrumentos que el loco hace y nos vive arreglando. Vamos como si fuésemos al taller con el auto, la moto, no sé. Caemos así cada 2x3, che Raulo, viste, arreglame esto, el otro, y nada, nos pone ahí las maderas al día. La orden fue clara, nos quedamos 3 días acá y luego nos pasan a buscar en camioneta para irnos a Mendoza.